está invirtiendo aproximadamente 1.300 millones de pesos. Sí, esta inversión beneficia a más de alrededor de 350 niños jóvenes. Además de las 8 aulas, hay baterías sanitarias y completa una intervención que se ha hecho previamente aquí en este colegio. Estamos visitando esta hora, esperamos que lista en el mes de mayo. Bueno, ¿y la primera parte que contenía de este proyecto que se ejecuta aquí en el colegio? No, también era otro bloque de aulas con baterías sanitarias, eso es lo que se entregó hace en 2012, a finales. Y este bloque lo estaremos entregando en marzo. Con eso el colegio queda con 80% de aulas renovadas, de baterías sanitarias, de área administrativa, y también vamos a intervenir en el cerramiento del colegio, ¿verdad? Que este colegio tiene una institución educativa en condiciones infraestructurales adecuadas para que solamente sirva para impartir clases en la jornada de una y en mañana y tarde, sino que también se puedan desarrollar a futuro programas de educación continuada y esperamos que no pueda ser así. Alcalde, ¿qué consideraciones técnicas se tomaron en cuenta para el diseño y construcción de este bloque de aulas y baterías sanitarias? Me refiero a las más completas, las más modernas. Sí, recuerden que estas infraestructuras tienen que cumplir una función del Ministerio de Educación en términos de escaleras. Por ejemplo, tienen que haber dos escaleras porque se pasa de 120 niños, tienen que haber rampas también para los niños que estén o personal docente en situación de discapacidad. De manera que se tienen en cuenta todas las condiciones y la resistencia que se exigen. Siempre estamos como muy pendientes de que el contratista esté cumpliendo con todos los parámetros técnicos, y hecho pruebas de resistencia y de materiales a esta infraestructura. Y esta es de las tres en la que ahora estamos inspeccionando, si se quiere, un poquito más rezagada, porque ya la que estamos construyendo en el Carrerillo y en Corazón de Aventura están mucho más avanzadas.